Hungría alcanzó la final, pero la participación de Puskás se convirtió en motivo de debate y preocupación. Dos días antes del partido me llamaron el doctor. Digo, doctor, aquí el otro médico, a ver qué hay. Yo no quiero decir que no, pero no quiero problemas. Vamos dentro, mira, tal, vienen los entrenadores, miraron todo y yo les digo, señores, ¿cómo le viene? ¿Vale? Me quedo. ¿No me vale? Me voy a ver el partido. No, 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 ¿eh? Y después de media hora dije, vas a jugar. Puskás jugó y comenzó el partido de forma autoritaria. Marcó dos goles y nada hacía pensar en la recuperación de los alemanes. Contra pronóstico, el encuentro cambió de forma repentina. Conducidos por su capitán, Fritz Walter, los jugadores alemanes se lanzaron al ataque. La defensa húngara se vio sorprendida y no pudo evitar el empate a dos logrado por sus rivales. Los delanteros húngaros tampoco descansaban, pero fueron víctimas de la mala fortuna. Hungría malogró sus últimas oportunidades para desnivelar el encuentro. Irán consiguió marcar su segundo tanto en la final, el gol de la victoria. El árbitro inglés Lynn tuvo un inesperado protagonismo. Anuló un gol a Puskás. Pero es que pasa que ahí no el árbitro era el fallo, sino en línea. Y el árbitro estaba allá en el centro del campo. Él estaba en el área del 15 metros del parte de la gente. Y era un poco triste. Sí, quizás lloraba dos o tres, otro más murmurando, diciendo, pero dolor había. El dolor quedó mucho tiempo, nervios también, pero ¿qué se puede hacer? Aquel partido representa el momento más doloroso en la vida de Puskás. En medio de la tristeza, el equipo regresó a Budapest. La selección húngara, en su edad de oro, había dejado escapar una oportunidad irrepetible.